Your goodness. Eso es lo que pasa cuando duermes como 13 horas seguidas, más o menos. Ayer, si visteis el vlog, duró un poco menos de lo normal porque me empecé a encontrar un poco mal. Pensé que me estaba poniendo malo, creo que tuve algo de fiebre de repente. Pero me metí en la cama, dormí como 12 horas y estoy bien. Soy inmortal, chicos. El virus solo me ha durado, pues, un rato. Mi cuerpo solo necesitaba dormir para matarlo. Claro, pensar que de estar acostumbrado a dormir 4 o 3 horas, pues en cuanto duermo 12 soy un superhumano. El virus no ha podido conmigo, chicos. Adrián, despierta. Despierta, Adrián. ¿Qué pasa? Hora de despertarse. Vámonos. Vámonos. Niños, niños. Uy, qué juntitos dormís, ¿no? ¿Qué hace, tío? Qué juntitos que dormís, ¿no? Si te ves tú con el Adri, bro. ¿Qué? Que si te ves tú con el Adri durmiendo. Profesor. ¿Qué dices? Que no te entiendo. Que si te ves tú con el Adri durmiendo. Profesor. No sé, yo no me he visto. Yo solo te he visto a ti. Hora de levantarse tú, chavales. Vamos. Vamos. 5 por 8, corre. 40. Uff, buen IQ para despertarse. ¿Qué pasa? Mira lo que hay ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mira, ahí en el aro de luz. What the fuck? ¿Una ardilla? Una ardilla en los cables de la luz, señor ardilla. ¿Eh? Que te vas a electrocutar. Alvin, no. ¿Qué máquina, mírala. Ahí agarrada al árbol. No se electrocuta porque no toca el suelo, lo sabes. Si tocas el suelo se electrocutaría y tampoco se muere al tocar el árbol porque el árbol tiene madera y la madera no conduce la electricidad. Ah, sí, estudiaba mucho yo de pequeño. ¿Y porque no toca la piel y tiene uñas? ¿Qué? Que no toca el cable, sí, toca las uñas. Pero el pelo 100% quería un poco. No. No sé, yo solo sé que me la he encontrado. El caso, amigos, día número 62, dando la vuelta al mundo en 80 días, después de 58 días en Perú. Hoy por fin nos vamos, de verdad, nos ha gustado mucho al final. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! En fin, chicos, sí, le llamaban Saúl. El caso, como sabéis, al final nos atrapó este país, estuvimos más tiempo del que deberíamos haber estado por tema de timings, pero es que, bueno, pues al final no nos faltaron actividades, nos lo hemos pasado muy muy bien. La cosa es que tenemos un problema. Ayer, cuando yo estaba malo, vale, vinieron un montón de suscriptores, descubristeis ya otra vez el FBI dónde estaba el hotel y se lió. ¿Te gusta el peinado? Sí. Te da suerte, si me rasca la cabeza te da suerte. Pide un deseo, pide un deseo. Gracias. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. No sabemos qué hacer el día de hoy. ¿Ideas? Drinking, ¿no? Mentira, me estoy quedando loco, me estoy quedando loco. Este chaval de aquí me acaba de traer un regalo, ¿no? ¿Y cuál es el regalo? Espérate, espérate, porque estoy flipando. Estoy loco, me has traído la chinta nueva. Mira, Jopa, vale. Los honores, espérate, ¿tú estás viendo lo que me has regalado? Ya, es que es tocho, nah, espérate, espérate. Regalo hasta la muerte. Me estoy volviendo loco, pero con ese pelo no me pega, hermano. Ya, bueno. Yo, qué locura, pónmelo. Los honores, hostia, qué locura. Voy ahora con todos los poderes, en verdad, Para, tío. Bro, ahora muchísimas gracias, hermano. Te lo juro, bro, estoy temblando y todo yo. Estoy temblando, yo, qué locura. Mi carrera de cantante todavía no ha empezado, pero estoy a punto de empezarla. Ya mismo empieza. El mejor, ¿cómo te llamas? Samuel. Samuel, bro. Mi puto padre ahora mismo, Samuel. Hola, Jopa. Mateo, te hola. Quiero regalar. Chocolate peruano. Chocolate peruano, de cacao peruano. De Arequipa, la ibérica. Como sabéis que me gusta comer mucho, ¿no? Madre. Encima con forma de pelota de fútbol. Me habéis visto jugado de fútbol, ¿no? Claro, este para todo, para que comparta. Hostia, ¿este está bueno? Fondi. ¿Fondi qué es? Chocolate peruano. 70% de cacao. 52. Hostia, 52% de cacao. Joder, lo probaremos en un vídeo. Sí, este es bueno, ¿no? ¿Qué tienes para Plex, amigo? Un pin para su gorro. Hostia, un pin para la gorra, Hostia, qué guapo, tú. De una pelota del mundo nos han dado un pin para Plex. Qué locura, tú. Es que ahora mismo Plex está un poquillo malo, creo. Pero vamos, le vamos a cuidar como un niño pequeño. Mi compa acaba de traer un regalo que me ha flipado. Es como un cubo de Rubik, ¿no? Madre mía, tú, qué máquina. Hacer la pegatina y pegarlo. Hostia, tú, mira el Adri. El diseño excelente. Madre. El Borja. Hola. El Plex Mami. Y el Jopa Nazario, ¿no? No me podría haber puesto un pelo, ¿no? Pues es que es lo malo, que si lo deshacemos luego para hacerlo no vamos a poder. Pero bueno, lo intentaremos. Joder, pues muchas gracias, tío. Muchas gracias, sí. Creo que este chaval se está riendo en mi cara, que me ha puesto un pollo en la cabeza. No, pues más bonito, ven, porque este es millonario. En verdad está guapo, No lo había pensado, tú. Me va a poner pecha cosa en la cabeza ahora, tú. Hostia, muchas gracias, tío. ¡No! Pero ¡hola! ¡Qué grande! No había encontrado a Risi aquí en Perú y me la ha traído un chaval. ¡Qué grande, tú! El puñito. ¡Qué máquina! Opa, espera, falta otro pollito. Anuel. Hostia. Joder, bro, yo estoy flipando, tío. Yo creo que soy un muñeco de la televisión o algo ahora mismo. Ahora yo creo que me ve la policía y me para 100%. Tengo pinta de delincuente o de tonto, no sé. Una madre fan me ha dicho que, ¿qué? Esto es qué? Mal de ojo. O sea, si alguien te está echando mala vibra, esto lo voltean, lo reversan. No será como la pulsera nuestra, ¿no? No sé qué verá. Si no, no es como la pulsera de noche. Venga, este Jopa, póntela. Vas a llevarla tú. Ultra protección. Siempre lo he tenido yo y ahora te la estoy pasando a ti. Te la está pasando, Jopa. Espero que sea protección. Protección. Es un ojo. Es un ojo, venga. Si le ven algo.
algo malo. Por mucho que tenga un ojo, sigue siendo un hilo rojo, en plan. Claro, y el rojo siempre es protección. Esto es protección, te va a proteger de todos los males. Pero amiga, tú sabes que el hilo rojo con nosotros. Muy buena vibra, vais a estar felices. ¿No va? No. ¿Por qué? Póntela, póntela. Yo no, creo que es por el ojo. Este va a funcionar. Sí, te va a ¿cómo funcionar? Que por qué? ¿Cómo que te por va qué? A proteger. ¿Seguro? Sí. ¿Me lo pongo o no? Sí, póntela, póntela, póntela. Toma, póntela. Yo creo que nos dará suerte. Venga, 3, 2, 1. Que no le ojes, no te van a echar mal de ojo. Venga. Me están obligando. No te va a pasar nada. Ya no te van a volver a cortar. Después de este clip, es lo típico que salimos en plan cayéndonos de una montaña rodando. Feliz para ayudarlo, tío. En verdad, ahora sí que sí, estoy protegido. Brr. Mi compa, te acaba de regalar una camiseta. Ahora quiere que vaya como copa. Joder, tío. Muchas gracias, mira que me hacía falta. Del número 10, pues me tendré que cortar el pelo. En igual, verdad ¿no? Se lo voy a quitar yo, ¿sabes por qué? No, porque sí. Llevo 4 días con esta, ya huele un ya poco peste. Mal. Se la dejaré a Jopa. ¿Me la dejas? Sí, igual. Los dos, pues la compartimos. La compartimos. Me falta el corte, pero bueno, la compartiremos. En verdad se lo voy a quitar yo. Sí, se la daré. La mía huele peste ya. Han visto a Borja con hambre y la han dado literalmente un supermercado entero. Ya con esto voy a comer. ¿Te has quedado a gusto, amigo? Sí, mucho, mucho. Sí, el que no se va a quedar a gusto es este, men. Chavales, me acabo de encontrar la nueva youtuber que nos va a reemplazar dentro de poco. Se llama Arancha y se lleva estudiando la intro de La Vuelta al Mundo como 100 días. Arancha, tu turno. Bienvenidos, chavales. Bienvenidos a La Vuelta al Mundo en 80 días, día 62. ¡Pam! ¿Tú quieres ser youtuber alguna vez o algo? Sí. Pues empiezas muy bien, amiga. Ya mismo los niños de hoy en día nos quitan el trabajo. Ya nos lo están quitando, joder. Van avanzados. ¿Cómo crecen? Y espérate que nuestra amiga Arancha también ha traído regalos para Plex y Adri. A mí antes me ha regalado unos calcetines porque he bajado del hotel y mis calcetines ya olían peste, entonces me ha tenido que regalar calcetines. Y para Plex y Adri, ¿qué tenéis? Para Plex, este es un carrito de Rayo McQueen porque... Hostia, este está muy guapo, ¿eh? Con cresta y todo. Este está chetado. ¿Y para Adri qué le tienes? Yo no sé qué calcetines. Adri, ducha de puerco, estás como yo. Joder, pues muchas gracias, Arancha. ¿Vale? ¿Quieres despedirte? Sí, adiós. What happened? Bueno, pues básicamente que tenemos un montón de regalos. Bueno, eso no lo voy a poder llevar en la maleta, obviamente. Pero bueno, hay un montón de regalos aquí que sí. Una figura, bro, de Bandai Spirit, comida. Yo no sé si ayer triunfé demasiado, pero mira lo que me dieron. Madre mía, un Lamborghini de Hot Wheels. Esto es para mi jopa, yo creo, Lamborghini de Hot Wheels. No te acuerdas, en Dubai, Lamborghini Sian. Y... ¿Qué? Se va quedando todo. El jopa se queda todo. Lo que le dan esta figura, no dijeron para quién, pero bueno, jopa ya ha enganchado. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ahí en ese momento, pues mira, me ha gustado, bro. Vale, eso, ¿cómo coño nos llevamos tantos regalos, chicos? Voy a tener que abandonar ropa para llevar vuestros regalos, así que por favor, vamos a ir a Chile. Me da miedo porque hemos visto historias de gente en el aeropuerto que lleva esperándonos. Claro, como se supone que deberíamos estar en Chile desde hace 3 días, pues pobres, me da pena porque he visto historias de gente esperando en el aeropuerto de Chile desde hace 3 días, bro. ¿What? Bueno. Espero que no nos den muchos regalos, de verdad, por favor, no nos deis muchos regalos. Ya sabéis que os lo agradezco un montón de corazón, pero me va a doler mucho más tener que dejar cosas por no, porque no me entra, básicamente no tenemos hueco. O sea, quiero llevarme todas las cosas, hasta esto, que no sé lo que es. Creo que es Venom, es Venom. Y mira este Cars, un Cars con cresta. What the fuck, bro. Sí, bueno, este tipo de regalos, por ejemplo, sí que nos entran, en plan un Cars con cresta, bro. Estoy descubriendo cosas que ni siquiera sabía que existían. ¿Qué coño? No, esto se está poniendo en modo difícil, chicos. Por favor, no me entra nada. Hostia, qué risa el Spiderman en el techo, bro. Por cierto, gracias a quien nos ha regalado calcetines, ¿vale? Yo no los recogí. A mí me han regalado como 5 pares porque me dicen que huele con pecha los pelas madres. Los bueno, pues madres. A mí justo esto y me viene de perlas porque justo se me habían acabado. Por cierto, me gusta este tipo de color de calcetín porque es como son como los de Bob Esponja, ¿sabes? O no sé, me recuerdan como a una película estos calcetines. Son un poco NPC, pero me gustan. Lo de que nos regalen hasta vasos de Goku y botellas de vino también para el drinking ya son cosas. La verdad que es una locura porque en plan, ¿qué hago? Ya no me. ¿Qué queréis? ¿Que me muera en el camino? Son cosas que. No sé, ¿no? Bueno, pues oficialmente no. Nuestro Prime, pero a la vez en nuestro low. Mirad lo que llevo extra, ¿vale? O sea, por la cara, esta bolsa llena de regalos, hasta un pollo atado en mi gorra que nos, nos regalaron un pollo, ¿what? Vale, esto ya empieza a rozar lo que viene siendo fallecer, porque mirad, o sea, llevo en una mano la maleta azul y la bolsa, ¿vale? Mirad, me voy así por el aeropuerto. Papá Noel, ¿eres tú? Pero claro, tenéis que tener en cuenta que tengo que llevar una mano libre para bloguear, chicos. Por cierto, poco se habla, Adri, de lo que hicimos también tú y yo ayer. Ya, poco se habla, ¿eh? Poco se habla de que Adri y yo nos juntamos y unimos fuerzas. Pronto hablamos más cositas juntos. Nos aburríamos en el hotel y tirando de contactos hemos acabado en el estudio de unos chavales. Os presento
Eiji. ¿Cómo están? Gente, Lowis. Lowis Productions y Patrick. Patrick. Básicamente, les hemos hablado, les hemos dicho, mira, somos unos chavales que queremos ir un rato al estudio, una horita, a pasarlo bien y a ver qué sale. Entonces vamos a ver qué hacemos, os pondremos luego al final un poco el resultado, a ver de qué sacamos. A ver qué sale de aquí. A ver qué sale de aquí, por fan, ya sabéis que Adri, tercera vez en un estudio. Tercera vez en un estudio. Yo sexta vez, creo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a cantar un rato. ¿Qué hacemos? Hoy no vamos a hacer tiradera tú contra mí. Hoy hacemos... Hoy no será todavía. No. Hoy no, hoy si quieres unimos fuerzas. Vale, unimos fuerzas. Vale, vale. Hacemos un lavagote y yo juntos. Kirby, chicos. A ver, Lewis Productions, ¿qué nos saca? Vale, pues ya tenemos el beat. Lo que vamos a hacer, Adri le mete un par de barras. Le mete... ¿Dónde está? Le mete él y luego le meto yo a ver qué sale, ¿no? Pues vamos a probar. Vamos a probar, a ver qué sale. La futura promesa de la música española, chicos. Yo sabía, my God, yo que tenía mi truquito. Vale. Ojo, ¿eh? No sabía que te iba a pasar, pero quiero que vengas acá. Vamos a hacerlo por detrás. Ay, se me ha ido. Que te iba a pasar, pero quiero. Ahora está tocando la voz. Probarlo en un cuarto de tiempo. Nunca vamos solo a ver las cosas. Pero como que... Ya está, ya con eso me ha follado. No sabía cómo se... Ya con eso me ha reventado. Y dime la verdad, si aún me piensas cuando me miras, si aún te acuerdas de mí cuando pasas por ahí, después de toda esa promesa que una vez juramos a oscura, dime que lo que estoy yo no sé. Vale, chicos, pues ya lo tenemos, más o menos. A ver, no hagáis mucho caso a la letra porque literalmente ha sido todo improvisado, en plan directamente a sacar palabras y a lo mejor he dicho atún con mermelada, ¿sabes? Bueno, pero... si os digo la que digo yo, hemos tenido que cambiar. Bueno, pero para que escuchéis un poco la melodía, lo hemos hecho en una hora, más o menos. Entonces, bueno, vamos a ver. Ha sido una hora, sí. A ver cómo ha quedado. No quería contigo y eso yo no lo sabía. Pero esos labios me tienen en esta día. Besar esos labios, eso yo no lo suponía. Pero yo quiero contigo, yo no sabía. Vamos pa'l piso sin compromiso. Quiero darte, baby, con permiso. Yo a tu cuerpo estoy adicto. Yo contigo quiero. No quiero otro party, quiero otra compañía. Sigo viendo la luna y ya pasaron tres días. Ya no quiero estar perdiendo el tiempo, me siento solo. Vuelvo y vuelvo a caer en lo mismo, no me controlo. Ser amor es pasajero, quiero de los siempre juntos. Si ya estoy dando vueltas contigo, la doy al mundo. Ya no sé, a lo mejor, pero te quiero ver. Dime la verdad, si aún te acuerdas de toda esa promesa que juramos enfrente a aquella luna llena que miraba pensando que todo esto iba a ser real. Y ahora no sé a dónde voy, y ahora no sé en dónde estoy. Y ahora me pregunto cada noche mirando la luna si esto algún día volvería a pasar. No está mal, Pensad, chicos, que esto, en plan, es beta, en plan, si esto se quisiese hacer luego bien, habría que repetir todo, escribir una letra, pero no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Para pasar el rato ha estado bien, Adri. Joder, yo me lo he pasado como un nene. Hola, buenos días. Te daría la mano, pero voy un poco chungo ahora mismo. Más regalos. No, por favor, no me entran. No me entran. Ah, este... Ojo. Hostia, pero... Mira qué guapo. Un avión. Qué tocho, bro. Música épica, bordes negros. Me está coronando como el viajero oficial. Real Madrid o Barça. Por ti, Madrid. Y no por mí, Madrid. Por cierto, hablando del Real Madrid y el Barça, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te amaba. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Madrid. Ya os lo dije, chicos, cuanto antes os hagáis del Madrid, antes dejaréis de sufrir. A la Madrid, chicos.
a la Madrid. Por cierto, llegamos tarde al aeropuerto, bastante tarde de hecho, y me da miedo porque el grupo de detectives de Perú sabe que vamos ahora al aeropuerto y habrá gente, y yo es imposible que no me pare a hacer las fotos. Entonces, si volvemos a perder el vuelo y nos volvemos a quedar atrapados en Perú, ya es por la gente, ya es que sí, ya es una locura. También habéis descubierto el Instagram de la señora Bow, y claro, directamente ya le estáis mandando a la señora Bow las cosas que nos mande a hacer. O sea, ya el siguiente nivel es que vosotros ya le decís a la señora Bow lo que tengamos que hacer, y la señora Bow ya nos manda directamente a lo que elijáis. ¡Pum! ¡Pum! Aquí está. La actividad y todas las cosas. Me pone, estas capturas me lo pasa la señora Bow, de que le mandan a donde nos tiene que llevar, y dicen, bueno, por favor, ya que habéis encontrado a la señora Bow, no le pongáis nada extraño, ¿vale? Vainilla sex. Por cierto, el vuelo, el embarque es a las 7:50. Preparaos para lo que viene siendo un poquito de footing, chicos. ¿Qué pasa, chavales? Buenos días. Vamos a perder el vuelo, pero no pasa nada. Dale. ¿Me podría firmar un...? Sí, sí, rápido. Campeones, hermano, that's my boy. Podría dárselo a un niño que es, a un niño necesitado en Chile. Es un gorro mío que lo tengo desde los 4 años. Vale. Bro, bro, estás en la... Buah, estás reventada, bro. Vamos fatal. Menos durabilidad, bro. Hay que abandonar cosas, No, se acaba de caer todo, bro. Te la has dejado mal, Borja. Bueno, vamos a pedir una bolsa de basura. Espera, hola, perdona, ¿tenéis una bolsa de basura? Un poco grande o... Una bolsa, por favor, si tenéis, que estamos fatal. Vale, gracias. Ahora sí. Madre mía, esto es increíble, bro. Esto es una locura. Ole, ya está. Santa Claus. Bro, que acabas de romper la bolsa que nos han dado, bro. Pero porque con lo que pesa esta bolsa... Vete a pedir otra bolsa, vete a pedir otra bolsa. Vamos, hermano, hola. Hola, hola. Chao, corre. Hostia, lo siento, señora. Yo ya, chicos, he optado por mover mi maleta así con los pies, porque no puedo más agarrándola. ¿Da tiempo a duchita rápida? Claro, y encima hay Tom Ford. Dale, corre, corre. La de Paconi gratis. La de Paconi. ¿No está la de Paconi? Sí, la de Tobacco, la de Tobacco. Corre, que hay que llegar con buen olor a Chile, que habrá gente esperándonos. No, no, no. Claro, es que vale 1000 euros, bro. Chilena, ¿cuál me cojo? Hola, hola, buenas. Necesito oler súper bien para ir a Chile, en plan. Me están esperando todas allí. Voy a probar. Esta, chilena, para vosotras, jugadoras. Madre, ya está. Ala, ala, ala. Dice la señora, amigo, es para probar, no te puedes bañar. Vale, chavales, en la pantalla pone las call. ¿Sabéis lo que toca, no? Mirar mi brazo, bro. Estoy sacando venas y todo de llevar todo el rato la maleta cogida. Va a explotar. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a embarcar, de verdad. Perú, muchas gracias. O sea, un país que me ha sorprendido un montón. Os llevaré siempre, siempre en el corazón. Y volveremos también 100%, porque bueno, nos quedó el Machu Picchu pendiente. Quizá alguna que otra cosa. Hola. Gracias, Perú. Muchas gracias por el apoyo a todo Perú. Ha sido una locura. Gracias, Perú. NMC. La verdad que ha sido muy top, Perú. Borja, estás haciendo atasco. Bro, estoy haciendo atasco por tus cosas, bro. ¿Qué cosas? Bro, mira, mira cómo voy. Bueno, pues un día más perdiendo lo que viene siendo la circulación en las piernas. Dios, qué horrible. Oye, esto de viajar con Ronaldo Nazario es raro, ¿eh? ¿No vas en business, Ronaldo? ¿El fútbol no daba tanto dinero? Parado. Estamos. Bueno, chicos, ya acabamos de aterrizar en Chile y ojo ya lo que nos empiezan regalando, ya empiezan los regalos. La camiseta de Chile, chavales. De Alexis, grande, de parte de Simón, ¿no? Simón Urra. Gracias, Simón, te quiero, hermano. Hala, ya estamos modificados. Gracias. Tengo miedo a salir del avión, bro. ¿Tú eres el piloto? Sí. El capitán, ¿cómo te llamas? José Miguel Guevara. Encantado, José Miguel. Mucho gusto. Mucho gusto. Hoy ha sido tú el del aterrizaje, ¿no? Sí, claro. Pues mi amigo Borja te ha aplaudido. Te ha aplaudido. Muy bien. Él ha aplaudido, pero la gente no quería seguir. Ah, ya. Personas, bro, qué triste, solo 3 personas. Ya, la verdad. Muy bien, asiento. Asiento. Este es el asiento del capitán. Asiento del capitán, cómodo.
Madre, mazo botones, yo no sé cómo no te pierdes. Para eso estudiamos. Sí. ¿Y no te entra sueño a veces? No. ¿No? Bueno, yo creo que me dormiría. Bueno, chicos, pues en el día 62 por fin empezamos a pilotar nosotros los aviones, chicos. Ahora sí. Era ahora la sorpresa. Sí. Aquí estamos. Madre, tú imagínate tú y yo, Borja, conduciendo esto, el peligro que sería, bro. Aquí 200 botones, 200 cosas. Buah, se ve épico, ¿eh? Aquí más botones por aquí arriba. ¿Cuál tocó? Ninguna, ¿no? ¿Y esto para qué es? Eso es una mira. Ah, una mira. Pero no se puede tocar. No se puede tocar ahora. No vas a tocar nada, no vaya a ser que luego este avión justo se caiga por nuestra culpa. Bueno, chicos, pues buena bienvenida, ¿no? Para empezar en Chile ya. No sé por qué presiento que se va a liar mucho en este país. Y además tengo una sorpresa preparada. Me voy rápido y os la digo porque no me puede escuchar Borja, ¿vale? Básicamente, Lili está aquí. Ella acaba de aterrizar como hace una hora y, bueno, pues Borja va a flipar cuando la vea aquí. No sé cómo se lo va a tomar, la verdad, no sé si tiene ganas de verla o no. Pero, bueno, básicamente, Lili tenía muchas ganas de venir a Chile y me dijo que le avisase cuando fuésemos porque no le pilla muy lejos de Australia, ¿sabes? Entonces, bueno, Lili va a venir ahora con nosotros. La encontraremos, no sé, en algún momento por ahora en el aeropuerto. Y Borja, hostia. Hola, amigo. ¿Qué pasó, hermano? Hola. Te puedo pedir varios saludos, ¿eh? Sí, tú pídeme todos los saludos que quieras. Vale, vale. Nada, vale, hermano. Amigo. Creo que así nadie se dará cuenta de que soy yo. No. Oye, hermano, ¿hay mucha gente fuera? Demasiada. ¿Demasiada? Pero, oye, que salgan por la zona de crucero. Sí, pueden salir por ahí. No, no le vamos a hacer eso a la gente lleva... No. Pero pueden pasar, pero no... Tendrían que hacer un orden. Claro. Porque está demasiada gente. Está muy mucha gente. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, chicos, esperaos la movie, ¿vale? Que nos metemos en TikTok. Y claro, como estamos en Chile, ya nos empieza a recomendar el algoritmo de Chile. Bueno, pues nos sale una chica en directo con para ti 17.000 espectadores esperando a que salgamos. Madre, y hay mucha gente, chicos. Madre, los regalos que van a ver ahí. Pero que la gente se hace su movida. Jopa ha salido, ya está yendo al baño. Place ya salió. Borja, ¿y otro regalo? Más regalos no. Tú, Borja, mira allí. Mira, mira allí. Mira, mira quién está allí. ¿Qué dices, Blech, cabrón? ¿Qué haces? Anda, se me acelera el corazón y todo. Te has puesto rojo, ¿eh? Joder, madre mía, bro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Otra sorpresa. Otra sorpresa, da igual, que sean novios, ex amigos, sorpresa. Es una sorpresa. Te has puesto rojo, eh. A ver, pero porque no me lo esperaba, ¿no? Y me dicen, mira para allá y yo, ¿qué? Enseñan el tatuaje. Madre. Ha quedado bien, aquí. Está bien. Pero deja de tatuarte ya, hijo. No, te vas a hacer el brazantero. No. Chicos, palmazo. Borja, vale, para variar, vale. No podíamos fallar. A Borja se le ha perdido su maleta. Con todas las cosas no que le ha llegado la maleta. Chicos, ahí la están esperando. Muestra. Hola, ¿qué tal? ¿Has visto una maleta, señora? Madre mía. Están esperando, chicos. Hola, ¿me está usted grabando? Sí, te estoy grabando. ¡Yo a ti también! ¡Sí! No sale mi maleta. Yo la ayudo. Ha perdido su maleta. Tiene que salir. No, va a salir, jamás saldrá. Este hombre nos va a ayudar a que Borja recupere su maleta. Bueno, eso sí ha llegado. Tampoco creo que tengas el bolsillo mágico de Doraemon. Vale, sí. Estaba ahí la maleta, chavales. Nos ayudó, That's my boy. ¿Qué opinas, Lili, del corte de pelo de Jopa? ¿Te gusta? Bueno. La realidad es que a partir de ahora voy a ligar más, es la realidad. Sí. De hecho me han chivado de que hay muchas chavalas ahí fuera esperando. Esperando. Sí. 100% Jopa. Cierra los ojos. Ahora, tómalo de la cabecita. Ahí. Abre tu boca. ¿Sí? Levántalo. Ah, no abro los ojos todavía, ¿no? Ya, abre tu boca. Levántalo. ¿El que levanto? ¿Qué? ¡Abre! ¡No! ¡Abre los ojos! ¡No! ¡Yo lo he pillado! ¡Me lo he imaginado! ¡Mi gorra! ¡Mi gorra!
Voy. Se está liando, hermano. Saludos para Joaquín, saludos para Joaquín. Saludos para Madrid. Tengo que avanzar, adelante, ¿no? Allí. ¡La campeona! ¡Qué locura, bro! ¡Una foto! ¡Así rápido, rápido, rápido! ¡Voy! ¡Señor, no puedo pasar! ¡Señor, que me estás empujando, señor! ¡Señor! ¡Yo te ayudo! ¡Hola! ¡Voy! ¡Allí! ¡Hostia! ¡Señor! ¡Ayuda, señor! ¡Ah! ¡Me estás aplastando! ¡Voy! ¡Cuidado! ¡El guardia de seguridad me está penetrando literalmente, bro! ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Muchos Spidermans! ¡Cuántos Spidermans! ¡Qué locura lo que me regala Martín! ¡Qué guapo! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Te quiero, brother! ¡Vamos hasta la 1:30! ¿Quién es la que está en vivo? ¡Estoy aquí! ¡La he encontrado! ¡La del directo la he encontrado! ¡Qué máquina! ¡Y yo! ¡Fírmame el gorro! Te lo firmo, amigo. Botella de drinking, ¿qué es, amigo? ¿Cerveza de aquí? Patagonia, ¿pero qué es? ¿Una cerveza? Sí. Joder, me la tengo que ver ahora de camino al hotel. Bueno, chicos, si el vlog de ayer llegó tarde, ¿vale? Quiero que sepáis que es por esto. Voy a quedarme a hacerme todas las fotos, entonces igual el vlog de ayer se subió el año que viene. Los que me faltaban, chicos, mi novia y el Luigi era, ¿no? O Piaggio, el mecánico, sí, el que le cambiaba la rueda. Y este, con cuatro ojos, este es exclusivo. A la Madrid, gracias, hermano. Vale, ¿cómo dice? Ya te olvidé, Javi, ahora te estoy buscando por Miami. ¡No me lo puedo creer! Oh, gracias por el agua, hermano. Te quiero. ¿Qué te ha pasado, hermano? Estaba jugando fútbol y se me fracturó dos huesos y el ligamento del crecimiento. Joder, en un momento la vida entera, ¿no? Se te fracturó. Sí. Te iba a dar el puño, pero igual te hago daño. No. Hola. Hola. Bueno, cuéntame lo que me has contado. Bueno, voy a tener guaguita y por mis hijos. Guaguita es que está embarazada, básicamente. Exacto, estoy embarazada. Por mis niños que te adoran y te aman, se va a llamar Daniel. ¡Qué grande, Daniel! ¡Vamos, Daniel! Quiero que veas esto dentro de 5 años. Espero que seas del Madrid. Por supuesto que sí. Antes de los 5 años no creo que tengas mucha conciencia de eso, así que pero se lo enseñas cuando tengas 5 años. Por supuesto que sí. Gracias. Seguimos, regalo. ¿Esto qué es? Un peluche. Pero una almohada. Hostia, para dormir. Muchas gracias, no tenía. Vale, esta gente la vi yo en mi historia, que llevan desde ayer. ¿Desde qué hora? Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. ¿Queréis decir algo al vídeo? Hola. Sí. Hola. Sí, 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 sí. Son unos máquinas. Hola. Hola. Plex, te lavo la ropa. Necesito tu número de teléfono. Acá. Vale, pues ahora me lo das. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué me recomendáis comer en Chile? Pastel de choclo. Empanada. Empanada y pastel. Vale. Vale, me va a dar su collar, chicos. Espero que no sea como la madre de Adri, ¿vale? No, si la fila está aquí. Es un cuarzo rosa que yo lo he usado por 4 años. ¿En serio? Muchísimas gracias. De corazón, ¿cómo te llamas? Daniela. Daniela, yo Daniel. Sí, toca yo. Mira, para cargarlo con la luna llena, tienes que poner bajo la luna de la luna. Bajo la luna de la luna. Luna llena. Vale, ok. Gracias. Encantado. Vale, este niño, su sueño es pesarme la cabeza. Yo creo que me están vacilando. Me están vacilando. Mira. Dreamwolf abajo en descripción, chavales. Obvio, el mejor. 100%. Me gusta tu corte. ¿Te gusta? ¿Te lo quieres hacer? Sí. Me lo voy a hacer mañana. Fuera coña que estoy viendo a pecha gente. En plan, me han mandado muchas fotos con mi corte hecho. No lo hagáis porque es una locura hecho, en plan. Un poquito de Red Bull, ¿no? Para el drinking, ¿no? Gracias. Tú a Cristóbal, Cristóbal, Ricardo, Kaká y a Franquito. Sí, pero como no eres del Madrid, no lo voy a poner. No soy del Madrid, güey. Se nota, se nota. Vale, chicos, tenemos que salir ahora. ¿A quién van a llamar? A la policía, carabinero. Viene carabinero,
por mí, no sé quién es, pero suena chungo, chavales. Así que vamos para afuera. La policía, como la Guardia Civil de Chile, chicos. Cuidado, cuidado. Hola, hermano. Este men me acaba de regalar alerones para las Crocs. What the fuck. Para Rayo McQueen, no me lo puedo creer. Gracias, hermano. Gracias, choca. Vale. Otro Spiderman, el Spiderman 587. Gracias, te quiero. Chicos, mirad lo que me ha regalado este crack. El Rayo McQueen de Dinoco y un Spiderman. Gracias. ¿Cómo has descubierto que me gusta? No era muy difícil, ¿no? Sí, chicos, es bueno. Es bueno, es un perro policía. Sí, mirad. Pone que es un perro policía, sí. Y busca cosas, sí. Hola, eres bueno. Besito, sí. Oh, ¡qué morada! ¿Cómo se llama? Luke. Bueno, chicos, os presento a mi nuevo perro. Me lo llevo. Adiós, gracias. No me paran de dejar perritos buenos. Sí, sí. Es muy cariñoso este perro. Hola, eres bueno. Sí, hola. ¡Qué atrevido! Mateo Castro, un abrazo, crack. Champú de Spiderman, ¿no? Sí. ¿Va a oler bien? ¿Va a oler bien? ¿Cuántas cámaras? ¡Adiós! Bro. ¡Adiós, chavales! Madre, yo he perdido hasta la gorra. Una mano me quitó la gorra y me puso otra de repente. ¡No, mi gorra! ¡Mi gorra! ¡Me quitó la gorra! Dios, bro, el amor de los chilenos, bro. ¿Qué cojones, bro? Literalmente, top 1. 1,000,000,000 de personas. Sois una locura, hermano. Mucho cariño, hermano. Bro, qué barbaridad. Nos han dado 200,000 regalos. Vais a bro, a mí me acaban de repente una mano me ha puesto un café en mi mano, bro. Mira, mira, mira cómo voy yo. Mira a mí. Sándwiches, de todo, patata. Bro. Tengo de todo. Manda hasta champú de Spiderman. Tengo tres bolsas así. Tres bolsas así. Bro, yo creo que me voy a mudar a Chile. Voy a poner mi dirección y no voy a tener que comprar ni calzoncillos, ¿no? De hecho, me lo han pedido. Todo el mundo me pregunta cuál es el hotel y digo, si te digo la verdad es que no lo sé. No, yo tampoco lo sabía. Me preguntan por qué está la Lili de repente. La gente ha flipado. ¿Qué ha pasado, bro? Un móvil. Lo tenías en el coche. Madre mía. Corre que se ha ido. Se ha ido el taxista. Pero está casi muy bien. Madre de PC, bro. Pero por lo menos tiene 20,000 skiders, ¿no? ¿Lo tienes? ¿Dónde estaba? Madre mía. Wow, se sintió fuerte el terremoto, ¿verdad, Jopa? Y demasiado fuerte, bro. Esto es nivel 10 de terremoto. Qué nivel de intensidad, el amor de los chilenos. Qué motivación para empezar con este precioso país. Que yo no sabía que nos querían tanto aquí. O sea, estoy flipando, de verdad. Una vez más, muchísimas gracias. ¿Hasta dónde estamos llegando? Cuatro chavales con una camarita dando la vuelta al mundo. No tiene sentido. Mirad, todo eso de ahí no quiero enseñar mucho porque mejor lo enseñaremos en el vlog de mañana. Porque este vídeo lo tiene que editar Adri, que de hecho ya lo está editando ahí porque se sube hoy. O sea, hoy lo que habéis visto ha pasado hoy cuando estoy subiendo esto. Entonces vamos muy tarde porque hemos estado mucho rato en el aeropuerto. Eso sí, creo que me he hecho foto con todos. O sea, yo he dicho, hasta que no me haga foto con todos, no me voy. Hemos estado muchísimo rato ahí intentando hacer fila tal. Y al final se ha conseguido. Espero que no haya faltado nadie. Por cierto, me han dicho que ya se ha caído una avioneta en no sé qué parte del país de Chile. Ha sido llegar y ya empiezan los palmazos. Lo siento, chilenos. Ya estamos todos al completo. Borja, Lili, que ha venido por sorpresa. Listos para explorar este magnífico país. Me han dicho que se pueden ver ballenas aquí también, entonces bueno, se vienen bastante días muy épicos, así que acordamos por aquí como siempre un like y una suscripción, se agradece un montón. Ya sabéis, como siempre, os espero mañana por todos bien. Instagram abajo en descripción, el grupo de WhatsApp, Dreamwolf, la canción en Spotify y todas las cosas. Hasta mañana, chao. Adiós.